Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. Hola, 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 muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos al gran show de la conversación, bienvenidos al don de la palabra, programa que nos encuentra a través del diálogo, las palabras como puentes para conectarnos, en este caso con los invitados. Y nuestros diálogos más jugosos, picantes, emotivos y demás, comienzan con los objetos que están aquí sobre la mesa central. Cada uno de estos objetos tiene un porqué, un significado, son símbolos de algo que va a suceder en este programa, en el que todo puede suceder, como siempre me gusta decir. Y estoy muy bien rodeada por maniquíes. Maniquíes que tienen más cositas en su interior, a ver qué hay hoy. Emojis, tenemos veneno. Ya van a ver por qué está todo esto ahí adentro y qué es lo que va a disparar en materia de conversación. Y lo mejor del programa, ya lo saben ustedes, porque es, ¿cómo decirlo? Estelar internacional, mi alter ego, mi incondicional don. Querido, bienvenido. Pero muy buenas noches, Valeria. Muchísimas gracias por esta presentación. Y aquí estoy, mi querida Valeria. Como siempre, soy la voz de su conciencia, su alter ego. Y no la pienso dejar sola ni un minuto. Bien, ¿quiere que le cuente sobre los invitados de esta noche? Vamos, claro. Bien. Bueno, preste mucha atención, mi querida Valeria. Una actriz maldecida en la piel de Victoria Ocampo. Una cantante y actriz con violines en los tejados. Una actriz y madre coraje del espectáculo. Una bailarina y conductora con la cámara a cuesta. Y ahora sí, mi querida Valeria, las palabras les pertenecen. Gracias, don. Prepárese que son cuatro mujerazas las que vienen. Cinco con quien suscribe después del corte. Te prometo un programón. Ya venimos. Bueno, chicas, qué placerazo tenerlas. Ya nos sentamos y empezamos a, como decía mi mamá, a darle a la sin hueso. Sí, sin parar. Qué lindo tenerlas acá. Miren, en este programa todo puede suceder, ustedes ya lo saben. Así que arréglense como puedan. Vinieron, bánquense. Tienen una copita de champagne acá que ayuda a digerir toda situación que se presente. Por ejemplo, digerir cosas de novia. A mí eso me hace un ruidito. Mira. Dice contratos. Don, por favor, nos cuenta que esto de este despliegue conyugal que me da como un escozor. ¿Por qué? Tranquila, Valeria, tranquila. Tranquila, que no es para tanto. Paso a contarle. A ver. Algunas parejas han tomado la modalidad, estas cosas modernas, ¿no?, de firmar diferentes contratos de convivencia y relación. Está bien. Explícita o tácitamente, se discrimina por escrito qué se puede y qué no se puede hacer. Al parecer no existe una regla absoluta y yo me pregunto, para variar, ¿alguna vez sentimos que estamos cumpliendo un contrato poco conveniente? Cláusulas matrimoniales. ¿Cuál sería el contrato más difícil de sostener? Para mí el contrato más difícil. Para mí el contrato más difícil de mantener es el matrimonio. Claramente, sin ninguna duda. Ahora como divorciada. Desconozco. ¿Cómo? Usted todavía no ha conseguido encontrar amor de la vida, ni lo busca, ya me explicó. No, sí, pero nunca me casé. Lo bien que hizo. Pero Daniela, cuando yo dije esto, me dijo, no, ¿por qué? Sí, qué sé yo, no, porque como que te encontré reacia, completamente reacia. Qué sé yo, los contratos son, porque están los contratos hablados y los tácitos, ¿no? Los hablados se los lleva el viento. También, vos decís. Sí. ¿Vos tenés, estás casada hace mucho? Yo
conviví como 7 años, me van a fallar las cuentas un poquito los números, sí, después con una hija de 4 me casé. ¿Y cuál es el contrato madre de esa situación? La verdad que no es difícil pensar en eso, es que somos equipo. Está buena esa definición. Totalmente. ¿Eh? Es que buena, somos equipo, me ¿hay alguna otra casada en la sala? Yo me casé divorciada. Y me divorcié. O sea que somos 3 divorciadas, una agnóstica. La única que tiene, que esta cosa de equipo, que dice somos un equipo, bueno, esa. Pero es re lindo pensar sí, eso. Sí, absolutamente. Ojo, cuando a mí me toque, me gustaría quiero pensarlo. Pensar esto. Es re lindo pensarlo y sostenerlo. Ah, sobre sí, este es el punto. Equipo, con pinche. Pero no sé si es necesario el papel firmado. Como que tiene que quedar eso ahí. Me parece que es como un contrato diario. Que se va sí, renovando, pero aparte ¿no? se renueva constantemente. Porque sí, no, somos un equipo, de... pero viste que a veces alguno asume el rol de técnico y no siempre estamos de acuerdo en que el está técnico bien, bueno, sea... Está el contrato... ¿Quién te dijo que el técnico sos vos? Está, claro, claro. El matrimonio de por sí es un contrato ante la ley. Ahora, cada pareja, no solo matrimonio, sino concubinos o como les claro, guste, sí. cada uno le pone el nombre que quiere, cada pareja también tiene... su propio convenio, ¿no? Sí. Si ustedes tuvieran que poner cláusulas en la cotidianeidad, por ejemplo, ante una eventual, no sé si están en pareja, ¿no? ya me contarán si quieren o no, pero ante la cotidianeidad, ¿qué cláusulas pondrían? Yo estoy hace 9 años en pareja, uno de la, no cláusula, pero que se estipuló así, no vivimos en la misma casa, vivimos en casas separadas. ¿Lejos? Yo vivo por Colegiales y él en Vicente López. Divino. Maravilloso. Y después, sí, respetarnos mucho las libertades, digamos, esta cosa de las juntadas con amigas y juntadas con amigos. Tenemos salidas en común, de amigos en común, salidas solos, con hijos, pero también mucha libertad. Digo, ¿no? Esta cosa, vos te juntás con tus amigas y me gustaría que vengas conmigo. Es un sábado, él dice, mira, yo me voy a, no sé, comer con los muchachos, no te calentás, no te molestas. Para nada, y a él tampoco. No. Y estamos. Qué bueno eso. Respetar, si tiene ganas de eso, ¿para qué vas a hacerlo venir a que esté conmigo si tiene más ganas de ir a jugar el truco con los amigos? Por ¿eso ejemplo? Viene con la edad? Para yo mí creo viene que con sí. la edad, totalmente. Yo creo que viene con la edad. No, seguro, estoy segura que no encararía una relación de la misma manera que fue a los 22, como ahora. ¿Te casaste a los 22? A los 25, pero me junté a los 22. Él se vino a vivir conmigo, el papá de Miranda, a los 22. Estábamos viviendo era juntos. Muy chiquito. Era muy chiquita. Muy chiquita. Éramos los dos éramos muy chicos. Él tenía 27, pero yo tenía 22. Y estábamos viviendo juntos en un departamento en Palermo. Y a los 25 me casé en una novela y yo me quise casar. Yo lo quiero de verdad, lo quiero de verdad. ¿En qué novela te casaste? En una que era como vos y yo. ¿Y no te bastó el vestido de ficción? No, ahí quería de verdad. Entonces yo dije, me quiero. Pero no creo en la iglesia. Bueno, tengo papá judío, mamá católica. No fui bautizada y no creo en la iglesia. Fue por civil. Fue una ceremonia por civil y después hicimos una ceremonia en la quinta de Leo, el papá de Miru. Donde nos casaron primos y hermanos. Hermosa fue como, yo fui. Sí, hermosa. Somos amigas hace muchos años. Una ceremonia sí, religiosa, sí. Un casamiento así como simbólica. De mentira. Simbólica, un casamiento hermoso. Hecho más que nada por los sentimientos de hermanos, amigos que tenían ganas de hablarnos. Sí, porque aparte y hay decir una ceremonia cosas, que se comparte. Que un ritual. Que ¿había, claro, había convenios en esa pareja? ¿Había cláusulas como las que contaba Silvina? Sí, éramos sí. más chicos, ¿sabes? Éramos más chicos y creo que por ahí había cosas que estaban no tan dialogadas en su momento. Creo que si ahora armo una pareja, yo no estoy en pareja, creo que la situación sería otra y me parece que los planteos también serían otros. Viste que uno discutía por pavadas sí, cuando era pendejo. ¿Vos conviviste alguna vez? ¿Tuviste alguna pareja? Sí, conviví. Lo que más conviví fueron 2 años. Uh-huh. O sea, contrato de alquiler. Para, porque hay contratos de alquiler que termina con garantía o sin garantía. Hay contratos de alquiler que terminan como el orto, ¿eh? Sí, que se te quedan con la devolución de depósito. Una vez con un novio nos pasó que se venía se terminaba el contrato de alquiler y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Renovamos? Porque es claro todo. Y nos todo. Miramos y dijimos, no. O sea, se terminó la casa y se terminó la pareja. Pero con la mejor, éramos tan amigos. Claro. Eso es una cosa que... Qué bueno que para una ficción eso que contás, ¿no? Está muy bueno. O sea, es que yo pienso en mis viejos que cumplieron 50 años de casados, ya no están más.
pero los veía constantemente de novios. Un poco para mí tenía que ver con eso, también, el contrato. Así, ¿eh? ¿Viste? Entonces los veía constantemente. Y mira que eran muy diferentes. Y ella, profesora de la facultad, y él industrial, nada que ver. Pero estaban como enamorados. Enamorados constantemente. Pero esas parejas enamoradas también tienen sus cláusulas, a veces invisibles, a veces tácitas. Bueno, ¿no? Mi viejo, por ejemplo, lo que cuenta un poco Julia, también. Ellos están enamorados, pero ellos tienen... Yo, no puede estar uno sin el otro. Exacto. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cuántos años de matrimonio? Y pensá que yo tengo 44. O sea, son 45, 46 años de casado. Wow. ¿Me entendés? 44 años, esta mujer está divina. Sí. Chicas, estamos todas. Estamos todas espléndidas. Sí, dice, no venía de cuento, pero bueno, pero no importa. Lo que digo es que muchos años, ¿no? Y han pasado momentos de crisis, hemos vivido un montón de cosas. Tengo una hermana, Luciana, que es cirujana, una genia. Más chica que yo, ya tiene 42. Pero yo los veo a mis viejos y con la edad también creo que se pelean, se matan, se pelean. ¿Y cuál crees que es la cláusula que los mantiene juntos? Son muy compañeros. Claro, muy compañeros. Eso de equipo que decías equipo, vos. ¿Entendés? Y él se complementa con ella se complementa con él. Pero sí, lo que creo es que la prioridad es estar con el otro. Ellos tienen ese tipo de vínculo que no a todas las parejas les funciona igual. Claro, es verdad. Pero aparte, la prioridad para ellos es estar con el otro. Sí. O sea, algo aparte de la familia. Aparte me parece que hay un punto que, como decíamos recién, ¿no? Que uno aprende que no encara relaciones a esta altura de la vida como las encararía a los 20 y pico. A los 20 y pico, no. Pero que tiene que ver con esto, de darte cuenta que el otro es el otro. ¿No? Y que, aceptación. Y la aceptación no de resignación caída, no. Sino en el sentido de, sí, bueno, aceptar la libertad del otro. No puedo pretender que el otro reaccione, haga, limpie. Daniela, pero eso que vos decís, creo que lo aplicas a todas las relaciones cuando sos madura. O sea, eso es lo que a los amigos, a la familia. A todo. Cuando uno es más joven, por ahí pretende que el otro actúe como actuaría uno, que el otro sea como es uno. Total. Y en definitiva es esto que vos decís. Bueno, a mí un poco lo que me ha echado Flea con novios que he tenido es que sentía que querían que cambie. Que cambie por algo que, o sea, una forma que ellos querían. Pero yo no soy así. Claro, al comienzo me gustaba, ¿viste? Al comienzo por ahí le gustaba, sí, pero después querían que sea yo te gustaba así. Claro, ahora me querés cambiar. Chicas, antes de la pausa, les pido a cada uno una cláusula que pondrían como condición sine qua non en una relación de pareja. Sí. A ver. Que no te quieran cambiar, ¿no? No, confianza y paciencia. Eso, confianza, paciencia y perseverancia. Yo pondría como cláusula que esté claro, no solo en el matrimonio, sino en la familia, que el tubito del papel higiénico no se va solo nunca al tacho de basura. Te diría una amiga mía que quiero mucho, mucho, que Dios te dé muchos más problemas como ese. Pero es un tema que lo tengo últimamente, estoy con ese tema. Yo el respeto por las libertades de cada uno. Y amorosamente, viste, decir, te respeto, anda a hacer lo que tenés ganas de hacer. No hagas algo que no quieras ni por mí. Sí, yo te respeto. Coincido con ella, las libertades de cada uno. Plenamente. Libertad, fraternidad, perseverancia y valor. Y tu grito de papel higiénico. Y el papel higiénico. Primero avisá, porque viste, está el que se va del baño y no avisa. No, pero pueden cambiar el tubito de papel. No, por ahí también, también puede pasar en el contrato. De la mano de la champaña y de múltiples temas femeninos y no tan femeninos. Yo tengo miedo de la champaña porque... Yo también. No le tengas miedo. Te a lo mejor, mira, está lindo decir una boludez cada tanto. Pero no es una boludez en la vida. Decir algo listo sería. Yo después lo que manejo. Para brindar, sí. Para brindar, sí. Lejaim, por el violinista del tejado. Lejaim. Ahí está, sí. Brindamos. Me alejo porque si nos paramos nos van a matar. ¿Sabes qué significa lejar? Ahí vamos. No se paren que te maté y me mata. Ya no me paro. Ahí está, salud. ¿Qué significa lejaim? Porque ellos saludan
entre tantas cosas que nos enseñó el director, ellos saludan, en vez de salud, en realidad significa por la vida. Divino. Hermoso. Es hermoso. Por la vida. Divino. Claro. Don Lejaime, cuénteme qué significan estos maniquíes a mi alrededor y qué encierran esta noche. A ver, Valeria. Antes me gustaría hacerle una pregunta. ¿Sabes qué significa drama queen? Entonces, que se pongan en marcha los maniquíes. Literalmente dicho, son personas que sienten, Dios mío, que el mundo conspira en su contra. Y comparten cada lamento en las redes sociales, en la vida misma. Siempre necesitan una corte de personas que los consuelen. No voy a dar nombres. Esta vida de penurias exageradas, ¿no? Yo me pregunto, para variar, drama queen. ¿Existen personas que solo viven la vida dramáticamente? ¡Ay! Sí, te encanta. ¡Uy! ¡Ay! ¿Tengo las lágrimas? Sí, claro. Bueno, el emoji tiene lágrimas. Sí, llora como loco. Y bueno, ¿es un drama queen o yo sería más amplia? Diría un drama king también. No existe el término drama king. ¿Pero por qué las dramáticas somos las minas? Nada más. Para tantas cosas. Porque hay una tendencia. Hay tipos que son así también. Hay una tendencia. Yo fui drama queen hasta que se me retiró. Como la yo con todos los meses me tenía que decir, me estoy por suicidar. No, te está por venir. ¿Hasta cuándo? Listo. Pará, que la cosa hormonal juega en claro, eso no, también. Sí, pero sí, pero eras dramática, ¿hasta qué edad fuiste dramática? A los 50 dijo chau sin avisarme. La retirada también se te fue la locura. Sí, es así. No, de vez en cuando te agarra. Hormonalmente estamos todavía, sí, ¿eh? Sí, te agarra. Sí. Movilizadas. Y cuando me doy cuenta que estoy... ¡Ay, el agua está muy tibia! Ahí me estoy dando cuenta que las hormonas están recordando algo aquello. Está bien, bueno, eso sería una cosa hormonal que a todas las mujeres sí. Y a los hombres también les pasa con la andropausia. Pero ¿vieron que hay gente que todo es una tragedia griega? Sí. Todo, ¿tienen alguien todo alrededor así? Sí. ¿Tragedia griega o que si vos tenés un problemilla, ellos tienen siempre un problema más grave que el tuyo? Entonces el tuyo es una tontería. El drama superador. Claro, ahí está. Me pasa más por ahí que esa que gente es insoportable. Porque aparte vos capaz que vas con una quesita que no sabes lo que me pasa. Y a mí ni te cuento. Pero pará, vos contás... Es señal de un gran egoísmo. Así, poco solidario con el otro que te está contando algo. Que te pasa peor. Por eso, eject. ¿Vos has limpiado muchas drama queen y king de tu vida? Sí, claro. Y porque ese es lo que decís vos, hay un egoísmo muy, muy grande. Te escucho cuando tenés un problema, perfecto, genial. No te voy a estar diciendo, no sabés lo que me pasó a mí. No, te estoy escuchando a vos porque te pasó algo, lo que te está sucediendo y entiendo el dolor, lo que sea. Lo podemos compartir si vos querés, obviamente... contarme o pedirme un consejo, lo que sea. ¿Y por qué uno sostiene relaciones con este tipo de gente? ¿A qué lo atribuís? Yo no sostengo mucho ahora. Ahora no, pero antes quizás antes sí, era ¿no? Y porque antes quizá no nos dábamos cuenta de algunas cosas y quizá, no sé, yo creo que más grande empecé a limpiar. Así lo mismo que estamos hablando también, que hay cosas que ya no te bancás y que uno accedía y por aceptación y quizá también tenían que ver con parte de tu vida. Pero llega un momento donde vos decís, ¿sabés qué? No tengo mucho tiempo para perder también en esto. También tiene que ver ¿no? esto de la edad, me da, ¿no? Me da porque la uno cuando era más joven, por involucrarse también, sí. por o por culpa. Yo tenía una persona, no voy a hacer nombres, pero alguien con quien todas las fines de semana era un café, pero el café era para escuchar las cuitas de esa persona. No. Y todos tenemos problemas, sí, ¿o no? Claro, sí, obvio. Yo creo que también había algo más joven también, por suerte también, ya, yo también, no, ya no tengo ganas de eso. Has hecho detox. Ya, sí. Detox. Que era también, inclusive una cosa como egoísta,
mía propia de sentirme como útil. Era algo como de enfermera también, ¿viste? Claro, de ponerme a... Yo que te daba sensación de omnipotencia, sí. Cierto poder sobre el otro, ¿no? Sí, porque decía, bueno, yo te escucho, yo te puedo ayudar. Yo... Entonces me rodeaba un poco bastante de esa gente que nunca me escuchaba a mí, pero yo escuchaba a todos y tenía como... ¿Y te hacía sentir bien o cuando terminaban con las cuitas te sentías peor? No, en ese momento me hacía sentir bien hasta que con el paso del tiempo me di cuenta que eso no me hacía sentir bien y que no era un acto tan amoroso como yo creía. Psicóloga. Claro, era más... No, porque era en definitiva, nunca ibas a poder solucionar nada. No, y si solucionaba algunas cosas, igual tenía más que ver con esa omnipotencia, con el ego, de sentirme claro. El ego. Y esto que decía Elio, sí. Hay un momento donde decís, ya está, no tengo tanto tiempo. No. Parece que, volviendo al inglés, el drama. El drama queen. Ahora el after 40, a todas. Y el después de los 40. Claro, claro, te pone en un lugar en el que decís, basta, loco, de perder tiempo, viste, con ciertas cosas. A veces uno no elige tanto, porque, viste. Estos personajes te los encontrás, pero ya no es que vos... También hay mucho drama queen o king o víctimas eternas, porque si lo traducimos también son las eternas víctimas que vienen mascarados. ¿Viste? El que te seduce, el tipo que te seduce, que parece un divino y después tiene más problemas que los Pérez García, por ejemplo. También es ¿Te resonó? O utiliza también el pobrecito para seducir también. Me parece que acá... Necesito toqué contención. Momento, chicas, que me parece que toqué una tecla. ¿Te a hizo clic? Sí. Algo claro, tocó ahí, las víctimas sí caen bien. Pero primero se montan como adorables caballeros perfumados. Totalmente, y después viene la víctima, pobre, todo me pasa a mí, todo me sucede a mí, qué difícil es la vida. Tanto. No sé si te necesito tanto, pero estoy, no sé, va como por debajo el te necesito tanto, ¿no? En realidad necesito del mundo que me comprenda. Igual voy a hacer psicología barata, no te conozco casi, pero me da la impresión que te ven tan poderosa en ese envase pequeñito que piensan que vos podés con todo. Sí, pero es cerrada la... ¿Por qué vienen con esa idea? Vienen muchos con esa idea. Y porque, chicas, si trabajamos en la tele, somos millonarias, bonitas, jóvenes, y la plata y todo nos llueve. Y es todo, y no es real. No es, claro. Y somos, todo tenemos inseguridades. Que pareciera, ¿no? Que fuera así, pero en realidad... Nada, nos tocan un poquito, nos rascan un poco y somos hipersensibles, nos pasan un montón de cosas. Necesitamos amor. Se nos mueve la hormona y te encargo. Claro, la hormona se mueve y chao, como ¿viste? Antes todos, de que venga. Como todos. Ahora, una drama queen divina, pero ¿quién? Por afuera, mi querida Norma Pons. Claro. Decía, hola, Norma, ¿cómo estás? Ay, Julián, muy mal. Pero no lloraba, o sea, era su... ¿Pero por qué? Porque, mirá, me agregaron una escena y no te la dan en el mismo momento. Y lo más hermoso de esta anécdota, que se repetía, era que se miraba al espejo. Mientras se miraba de espejo mal, Julita. Y yo la amaba porque digo, qué buen pero viaje cada, se en, pega. ¿En cada escena o en cada...? No, la vida normal. ¿Siempre tenía un problema? Sí, pero después, así como te decía esto, te decía, ojo, que yo nunca falté a mi casa a dormir. Tenía esa fuerza, sí, ¿no? Sí, personaje pero hermoso. Le encantaba mirarse sufrir, no sé cómo era muy pero graciosa. También creo que más allá de la anécdota, creo que era generacional, ¿no? Sí. Yo, pobrecita, tengo mi tía viejita, tiene 90 y pico, pero encima judía, imagínate. Judía del interior. Entonces, ¿cómo estás, tía? Y acá. Hace tanto frío. Y todo está mal. Claro. Hay gente que se maneja así. Me parece que los de tirando, antes, ¿no? ¿Viste? Me parece que... Sí, ahí va. A mí me contó que se tiran, ¿no? A ver qué soga me tirás. Y acá estoy mal. Llego a Marta. A mí una vez me contó una amiga también, una anécdota, que le decían, tía, sírvase mandarinas. No, agarren ustedes. Para mí la más podrida. Dile, vamos a la pausa. Tomen champagne, para mí el más calentito. Young and all the right places.
¿Qué le pasa, Calvo? Nada, que estamos hablando de cosas... Hágame otro suplito. En el corte, sí. En el corte no saben lo que es esto. Pasa de todo en este programa, chicas. Yo les dije, el pobre Don está chiquitito y escondido allá. Mirá que tiene una voz... No se asuste, Don. Mirá que tiene una voz poderosa. ¿Quién trabajó de aquí con Rodolfo Valls? ¿Vos? No, yo no, pero lo conozco. Daniela. Yo tampoco, pero lo conozco mucho. Todos vienen y dicen, ¡ay, Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! La voz. ¿Cómo seguimos? De voz. Las quiero. Ajá. Te queremos y te admiramos. Y con esa voz. Tan chiquitos. Bueno, sigamos con lo nuestro. Sí, porque me pongo celosa. Corte. La catarsis virtual está a la orden del día. Digamos, nos deja nuestra pareja, lo contamos en Facebook. Nos duele un pie, subimos a Instagram una hermosa selfie muy retocada, muy, con mucho filtro, etc. Todos los días las redes sociales están invadidas por una especie de retina y oreja virtual, atenta a regalarnos todos esos likes que necesitamos y si no, estallamos directamente. Y yo, para variar, me pregunto, ¿catarsis online, las redes sociales, son un diván virtual? Me matan las ideas que tiene la producción. Pues buscaron una propaladora, un, ¿cómo se llama? Un megáfono. Claro. Claro. Dice por acá, ¿qué megáfono? Un megáfono. Un megáfono. Lo que es un megáfono. La psicoterapia sería con un poco de profundidad. Yo te digo, las redes son como un océano de 5 milímetros de profundidad, ¿no es cierto? Esto lo dice un conductor de radio, lo voy a decir porque si no va a decir, está bien. Pero me parece que es como una definición bastante, sobre todo para esta cosa, para la cosa personal, ¿no es cierto? Yo he visto como fotos de gente, pero les juro, no sé ustedes cuál es la experiencia de ustedes y cómo las usan. He visto fotos de gente, por ejemplo, que ha chocado con el auto y que te sube una foto de la mano ensangrentada y te dice, choqué. No, ocúpate, pero te acabas de chocar. Sí, he visto cosas de esas. Bueno, sí, claro. Un montón. Entonces, qué sé yo, creo que las redes... tienen su parte buena y su parte mala. Si yo tengo que decirte, hoy todo se maneja por las redes y vos te enterás de las noticias por las redes todo. Antes que por un diario. Pero viste que hay mucho famoso también que cuenta sus miserias en redes. Yo me muero. Sí. Bueno, yo no. Ni nada, Dios permita. No puedo porque no va conmigo, ¿entendés? Participar de mi vida privada, ¿no? Sí me interesa por ahí contar, qué sé yo, algo que tenga que ver con mi trabajo, algo que estoy proyectando, un momento donde me siento contenta, mostrarme lo más natural posible, pero eso no es Pero no es poner las miserias. Pero no poner nada. Da la sensación de, claro, esto que hablábamos antes de la gente que sufre o la gente que... Es esta cosa de... mostrar todo como querer protagonizar. A veces es un llamado de atención, pedir auxilio, ¿no? Yo creo que se ha ido transformando en eso. Sí. Como que al principio era un juego esto de, estoy por comer esto. Ahora yo creo que tiene que ver con eso, con... Alguien que me escucha, acá estoy, ¿no? Acá, hola. Ser protagonista de algo, pero ¿no? Si yo... A mí me preocupa cuando alguien de pronto dice, son las 22 horas, estoy sola anoche, la verdad que no sé, si ver una serie... O mejor me tomo una pastilla para dormir. O sea, como que eso sí me pone como decir, claro. ¿Qué pasa? No puede hablar con nadie. Esto que vos contás me remite a, ¿se acuerdan cuando la gente, todavía lo hacen, claro, cuando llamaban a la radio, a la vieja radio AM, sí, a la 1 de la mañana, total. Como para sentir que estaban en acompañado. Contacto con alguien, sí, ¿no? Bueno, la pero compañía. Hacer la experiencia de escuchar la radio a la madrugada. La escucho, ¿viste? Sí. Y sigue sucediendo. Bueno, yo también. Bueno, Luisa Delfino sigue haciendo Te Escucho, no sé ahora con algunos problemas. Sigue sucediendo eso, tiene. La gente llama también así a las redes, a la madrugada. La gente mayor, gente que llama a la radio en general a la madrugada es gente de más de 60, 70 que está sola y que es como la manera de conectar. Por ahí se terminó la tele al aire. Sí, claro, los más jóvenes o la gente que está no maneja más en internet, redes también. Claro. Esto. Lo hace por internet. Para mí también tiene que ver con una cosa más de pertenecer, ¿no? Y de conectar virtualmente, porque en realidad no conectas con nada. Qué sé yo, pensaba en el Facebook, ¿no? Los amigos virtuales. ¿Qué amigos? O sea, pensaba yo, ¿no? Pues los amigos son los amigos. Digo, uno puede compartir los trabajos o compartir un sentimiento, un cumpleaños,
pero por ahí esa persona la viste durante 10 años, ¿entendés? Bueno, tiene la utilidad nosotros que somos animalistas, digamos. Por ejemplo, para mí me sirve para eso. Para eso, para la causa de los animales. Lo he hecho un montón y me ha funcionado muchísimo. Bueno, para las causas en general tiene mucho. Ahora, por ejemplo, me divorcié de mi marido y me siento tan sola. ¿Qué hay? Para mí es un llamado, un pedido de auxilio. Sí, para mí también. ¿Sabes que para mí ni siquiera es eso? Para mí las redes están muy, pero muy vinculadas al ego, sobre todo en lo personal. Cuando son campañas, cuando tiene que ver con la prensa. Sí, nosotros en general lo utilizamos mucho. Si estamos haciendo un laburo, ¿viste? Usas eso para hacer trabajar prensa. Es genial, ¿eh? Pero para cuando poner empiezan los laburos... las cosas personales, me parece que tiene más que ver con el ego, con quiero que la gente sepa lo que me pasa y a ver cuántos se enteraron y cuántos me pusieron carita triste, carita... ¿Qué les causa leer, por ejemplo, una persona que cuenta que está muy mal, que está deprimida y que no pide ayuda concretamente, sino que simplemente expone su malestar? Yo que cuando he leído eso y es gente que conozco, por ahí no es amiga, pero gente que conozco, yo le he escrito por privado. ¿Para ofrecer ayuda? Para decirle en qué estás, qué todavía te pasa, por qué pones... la partecita de rescatista. Yo que creí que no. ¿Viste? Lo hago por privado, no se lo mando general, se lo mando sí, porque me preocupa, digo, un poco me preocupa. Sí, a veces y para, depende del vínculo. ¿Y para que me interesa esto y al ofrecerle ayuda la toman? Sí, de pronto te contestan y te dicen, sí, mira, estoy medio bajón, pero quédate tranquila, ahora está viniendo una amiga a mi casa. O sea, por ahí de pronto me contestan. Entonces es más un llamado de acá estoy, mundo, sí. Mírenme. Vos no les das mucha bola, ¿no? No. ¿No? Es que son dos canales, de alguna manera. Si tenés un problema, me llamás, soy tu amiga, me llamás, pero no estás publicándolo. ¿Y será que hay gente que no tiene un amigo? Yo muchas veces me pregunto, ¿será que hay gente que no tiene un amigo? Hay gente que no tiene amigos. Sí. ¿Será? No sé. No lo sé, pero yo también creo que tiene que ver más con el ego que con otra cosa. O con una cosa compulsiva de estar, de decir algo, ¿no? De no desaparecer, por eso es una manera de estar siempre, ¿no? Vos fijate que, nada, el aparecer en las fotos o comentarios o... por eso digo, son un arma de doble filo, ¿no? Esta cosa de cuántos seguidores. De cuántos seguidores. Hay chicos, qué sé yo. Había alguien que me había dado un ejemplo la vez pasada, de las generaciones, ¿no? más jóvenes, obviamente, que nosotros. El tema es tener un like. Si no tenés un like, bueno, es como la muerte. Es tremendo. Bueno, se han suicidado cantidad de pibes. Pero porque... ¿entendés lo que digo? Sí, los Instagramers y todo, como que el vacío, ¿no? Es como el vacío. ¿Por dónde pasa el vínculo? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por dónde pasa de verdad el con algo tan virtual y con una foto que vos podés sacar poniendo cara triste, cara de alegría, algo tan subjetivo como una foto o con un momento que vos querés mostrar y retratar de vos, que en realidad... Es una editorialización. Es una editorialización de la vida, en definitiva. Exacto, porque cerrar la puerta y es otra historia. No, que hay un capítulo en Black Mirror que habla de eso, que se desesperan por tener likes y se miran tipo, no me pusiste like, o sea... Claro. Estoy publicando estás al algo. Lado y estoy pendiente de lo que no pones me estás poniendo, en el aparato. Desesperante. Sí, que no es otra cosa que buscar la aprobación y la aceptación del otro, ¿no? Algo tan viejo. Pero como... que eso generaba un estatus. Tener de una cantidad provoca un estatus. Ah, no, tenés menos de 1000, ponele. No. Chicas, y ustedes que son todas famosas, ¿han tenido alguna experiencia así con fans, así medio extraña o agresiva? Sí, sí, medio psycho. Psycho varias, sí. ¿Vos sí? Sí, sí. ¿Sí? A ver. Musiquita. Mirá, hubo un momento donde había una chica amorosa, que se acercaba todo el tiempo y me traía, lo sabemos, regalos, una torta para el cumpleaños. Pero en un momento se puso drama queen. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, no, porque vos sos como mi mamá. Porque mi mamá falleció. Y ahí dije, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Claro. Mirá, no me acuerdo ahora el nombre. Mi mamá también se murió hace muy poquito. Digo, si querés charlamos de eso, pero yo no soy como tu mamá. Qué bien que lo manejaste. Pero es que, pero al principio te digo que tuve que pensarlo mucho porque a veces herís o provocás algo... que por ahí viene de otra forma complicada. Se puso agresiva, ¿no? Ella no. Otros sí, me acuerdo. Sí. Otros, una persona se puso muy agresiva porque no le mandé un mensaje, ni siquiera a familia, no le mandé un mensaje a Facundo Arana. A vos tenías que hacer de cartero de Facundo Arana. La verdad me olvidé. Claro. ¿Cuándo volví a entrar a Telefe? Ah, ya me imaginaba que vos eras una pobre querida. ¿Tuviste, decime si no me falla la memoria, ¿tuviste alguna historia con una carta de un fan o algo así? Varias tuve.
¿Vos no, qué, ¿y a vos qué te pasó con la no, carta? No, me pasó con la carta, pero hace muchos años. Por lo general tengo hay muchas chicas que me siguen o que... pero siempre fueron muy, muy educadas. Muy amorosas. Muy amorosas, muy, ¿eh? Sí, yo también, realmente, gracias a Dios. Muy. Pero te cuento de cuando hacía la villana, por ejemplo, la villana siempre juega para... Te odiaban. No, me puteaban, lógicamente. Claro. Pero hubo una situación que, esta no me la olvido más, había un chico que era no vidente, que tenía problemas de la visión, y yo era una villana que trabajaba con Mariano, con Martínez, que le hacía de no vidente. Entonces, el chico me esperaba siempre a la salida y me quería acompañar al estacionamiento. Y me decía, te amo, Rita. Me escribía cartas, te amo, Rita, 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 te amo. Yo tampoco veo. Él confundía todo, ¿no? Entonces, me tenía que acompañar siempre al estacionamiento porque el chico tenía una mano pesada así grande. Y en un momento ya me daba miedo porque eran todos los días que me estaba esperando afuera y era Rita, Rita, Rita. No era yo, no, ya había confundido absolutamente todo. Pero... una anécdota que es más fuerte, mandaron una carta, era en Valientes, diciendo por qué no me mataban, o sea, una friki, debería morir por todas las maldades, no, no, pero un nivel de, no sé si nivel de violencia de la carta, que fue realmente, yo me había quedado helada. ¿Y quién te contó eso? Porque ¿para qué contaste eso? La mandaron a la producción. Y se filtró, no me la querían contar, ¿entendés? En realidad. ¿Y a vos te paranoiqueó pero... mucho eso? No, 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 pero era fuerte recibir algo así, ah, no, era muy fuerte. No me paranoiqueó, pero era fuerte. Sí, pero hasta el estacionamiento ibas. No, pero en ese momento después tuve otra con Son de Fierro que yo hacía desaparecer gente, o sea, como era una loca. ¿Siempre hiciste de loca? No, no, siempre no. Siempre no, pero esas generan loca fuerte. Loca o adúltera, mirá. Bueno, me esperó, había un chico que me esperaba en la puerta. Con una chica. Decía, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿La viste a mi hermana? ¿Qué me está hablando? Decía yo. Mi hermana me dijo que estuvo ayer acá y que te vino a visitar a vos. ¿Qué me está hablando? ¿Entendés? No, porque no apareció en casa. Y yo estaba raptando gente en ese momento. No, 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 no. Me vinieron a rescatar y me llevaron hasta el estacionamiento, ¿entendés también? Por favor, qué horror, voy a pedir la pausa. Voy a pedir la pausa. En producción hay 4 o 5 cartas que han llegado a tu nombre. A tu nombre. Son viejas, seguro. No dicen Rita, para Rita. Y hay una carta que dice... ¿Cuál es Rita? Corte. Tonight there's no place to hide, so I kick it. All the right junk and all the right places. Bueno, chicas, ha transcurrido plácidamente esta velada. Bárbaro. Todavía tenemos... Pero no hacemos pijamada. ¿No hacemos pijamada? ¿Por qué no? Ah, bueno. ¿Trajiste el bolsito? Sí, en este programa todo puede ocurrir. Yo traje aislante. Traje el aislante. ¿Aislante? Para el piso, para la bolsa de dormir. No tengo acá. Chicos, sino que fuera de tema que estoy. No chico, tener frío. El campamento. Te tiro temas, te digo. Me falta más campamento. Mamás, mejor hablemos de recuerdos. A ver. Don, ¿qué es esta valija vintage? Casualmente, Valeria, me gustaría invitarla a abrir esa... valija. A ver. Y me gustaría bucear en la memoria y pensar en esas fotos de nuestra infancia. En todas esas imágenes que se nos vienen a la cabeza y elegir una de esas fotos. Noche de fotos retro. ¿Cuál es la foto preferida de tu infancia? ¿Qué representa esa foto del álbum familiar? En nuestra memoria, claro. Vos te sonreíste porque algo te vino, así como un flash, ¿viste? En realidad me vino una foto, primero me vino una foto de mi hija riéndose a carcajadas, muy chiquitita, y me di cuenta que yo tenía una foto muy parecida riéndome como con la misma carcajada muy chiquitita. Sí. Ella estaba disfrazada y yo, ella disfrazada como con una corona de flores y yo de Caperucita Roja. Y de pronto dije, ay, teníamos la misma foto de chiquita. Y la risa a carcajadas es como... Conmovedora. Conmovedora y como la imagen que me gusta tener. Qué lindo. De infancia. A mí se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? Cuando yo era chiquita, bueno, ahora también, pero mi familia, tengo mucha familia en Uruguay.
Y entonces, llegado el verano, nos íbamos para Montevideo, después más afuera, según donde fuera, pero siempre íbamos para Uruguay con la familia. Y ahí, ¿te acordás que, bueno, en esa época, les cuento a todos que son muy jóvenes, vos entrabas al, creo que era el vapor de la carrera, que era el que cruzaba hasta Montevideo, se llama, y subías, y cuando subías te sacaban, como en los parques, ¿viste? Te sacaban una foto familiar, claro. Y mirá, que mientras cruzaba, en ese momento imagínate que la revelaran para cuando llegabas a Montevideo, era una especie de viaje a la luna, entre claro, la NASA. Pero cuando bajabas, tenías la pizarra con los salvaviditas. Mirá. Con la fotito puesta. Claro. Y yo me acuerdo de la foto de la familia. Es más, me acuerdo hasta que tenía puesto un pantalón que me había... Yo quería tener ropa original. O sea, soy tercera hija, ¿entendés? O sea, que tenía toda ropa usada por los hombres. Claro, entonces me acuerdo del pantaloncito que era uno verde con unos corazoncitos y qué sé yo. Pero ¿qué pasó? Estaba la pizarra armada y la foto la sacaron. Y está toda mi familia así y yo estoy de espaldas. Las fotos para allá. La compraron porque eran caras esas fotos. Sí, sí, la compraron. Eran re caras. Durante mucho tiempo la vi porque aparte, al ser tercera justamente, tampoco hubo tantas fotos, ¿viste? Claro. Porque de la primera tenés 253 álbumes, del segundo tenés claro, tres. No me compras ropita original, me pongo de espalda. Toma, comparto con la compañera, yo también soy tercera. Bueno, los chicos, los resentimientos me los dejan de lado. No, al contrario, fue ¿qué genial. Foto? No, pero igual tenés esa todos foto los de arriba, que, ese estilo de foto, ¿no? De blanco y negro. Sí. Esta, no sé... Le estoy viendo es del, como de una abuela con debe estar, exacto, allá. Es perfecto. Como un blanco y negro muy especial. Me hizo acordar la de la foto, abuela. Me hizo acordar una foto que encontré de mi mamá conmigo, sí, a UPA, yo agarrándole el collar. Sí. Y yo la miraba a mamá y cuando me di cuenta vi una foto mía de Padre Coraje haciendo de madama con la peluca... natural, digamos, no la de la noche, sino la peluca la del cotidiana, día, la cotidiana. Sí. Soy igual. Ay, me puso piel de gallina. La de la foto que te hizo recordar eso es Romina Corvo, nuestra productora, con su abuela Pochita. Ay, Dios. Pero me puso piel de... A mí estas cosas, tiene que ver con esto que hablábamos en el corte de las repeticiones y la genética, sí, y la epigenética. Uf. Vamos a hacer otro programa, bueno, total, hablando de esto. Total, sí. ¿Te vino alguna foto? Sí, me vino foto de chica con mi hermana. Las dos, nada, ahí nos compraban mucha pilcha, mis viejos. No era que estaban potentados mis viejos, era, pero la pilcha nos, les encantaba vestirnos. ¿Te emocionaste? Sí. Sí. ¿Y qué te trajo? Por... Y me trajo chica, mi hermana, mis viejos, el barrio. El otro día anduve por Parque Patricio, yo me crié ahí, ¿no? Toda la infancia. Nada, siempre recuerdo, siempre fui muy acompañada por mis padres. Qué lindo. Muy, muy acompañada. Y yo agradezco mucho eso. Los tenés a los dos, como contaba, y a tu hermana. Y a mi hermana. Y somos muy familieros y tengo recuerdos lindos de cumpleaños, ¿no? También me sonría mucho siempre. Siempre una personita alegre de chiquita. Pero qué lindas lágrimas de emoción son esas de agradecimiento. Sí, claro, qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Qué lindas cosas traen las fotos. Sí. Y yo al que tengo que agradecerle es al Don, que siempre está acá acompañándome con esa voz impactante, con esa impronta. Así que, Don, el cierre, antes de que nos vayamos, es suyo. Casualmente estaba pensando que las palabras son puentes que nos unen a nosotros y a nuestros propios deseos. Solo hay que tener en claro lo que queremos. La palabra es un don y, como digo siempre, hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de La Conversación. Chao. Porque además, gracias, cuando te hice cuenta, estuvimos charlando un montón de cosas. De cosas lindas. Que uno no se da cuenta y fue pasando la tarde. Qué lindo que vengan, qué lindo. Sí. Es el momento de agradecerles a ustedes, a los amigos de la Brioche Doré, por las dulzuras de cada noche que nos encantan, y a los invitados más aún. A los amigos también de Medias Mora, mis medias. a los amigos de Medias Mora. Y por supuesto. Y a ustedes, chicas, por haber venido, que sé que andan, gracias, en montones de cosas, así que
Arranque con lo del San Martín. Venta, venta. Bueno, estamos ensayando Madre Coraje. Qué bueno. Dirigida por José María Muscari para el Teatro San Martín, pero va a ser en el Teatro Regio. Con Claudia Lapacó. Claudia Lapacó, genia total. Amiga. Natalia Lobo, Iride Moquer, Héctor Díaz, Osvaldo Santoro, Esteban Pérez, Agustín Sullivan. Y creo que no me olvido de nadie. ¿Cuándo estrenan? En mediados de octubre. Qué así bueno. Sí, ahí estamos muy contentos. Qué bueno, y estaremos allí viendo la obra. Leo, ¿en qué andás? Varios proyectos divinos, me contaron. Sí, estoy estrenando una película, ahora que se llama Pensando en él, que es una película que dirige Pablo César y es una coproducción con la India, Argentina con la India, y ahí hago nada más ni nada menos que Victoria Campos. Me muero, mirá, se me pararon los pelos. No, es una emoción. Está filmada en 35 milímetros y la parte mía, porque está fusionada en pasado y presente, el presente es en la India y el pasado es la historia de Victoria Campos con Rabindranath Tagore. Me muero de amor. Bueno, ¿filmaste acá en la Villa Victoria? Sí, te juro que se llama la Villa. Mirá, te juro que se me paran los pelos. Para que la puedas ver, esa es una, la verdad que es una película que yo quise mucho y me siento feliz de haber participado y de haber tenido ese desafío, ese rol. Y después estoy estrenando el 17 de septiembre, de nuevo reestrenando en Hasta Trilce, un monólogo que se llama La Maldecida de Fedra, dirigida por Marcelo Moncars. ¡Qué bárbaro! Todos los lunes, van a ser 6 lunes nada más, en septiembre y en octubre. Hasta Trilce, que es divino, hasta que además tiene un bar, es muy mágico. Ahí, se come rico. Es alucinante, se come rico. Tiene mucha onda el lugar, o sea que es completito. Divina las cosas que estás haciendo. Bueno, qué genial. Bueno. Señora, bueno, la seguimos viendo en El Violinista. Gracias, la genialidad, Dios, lo que hace. Nominadísima. Contanos cuándo, dónde, cómo. Estamos de miércoles a domingos, hermosa ahora en el obra. Teatro Nacional. Con 21 nominaciones para los premios Hugo. Qué genial. Otros 4 o 5 para los premios ACE. Estamos muy contentos y además, no voy a nombrar a todos porque no, son 2000. Solo nombrar a Raúl Lavie es suficiente. Exacto, Raúl Lavie, maravillosa, y un elenco maravilloso, músicos maravillosos e insisto, una dirección que para mí superó mi expectativa. Lejaim, Julia. De Gustavo Zajac. Lejaim. Maravilla. Lejaim. Dani, ¿qué andas? Mira, yo estoy volviendo, diríamos, porque lleva un tiempo criar hijos, ¿no es cierto? Está muy bien, hay un tiempo para todo. Pero, ¿sabes qué? La tele por el momento está como medio stand-by, capaz que para el verano algún proyecto dando vuelta, pero estoy investigando un material interesante junto con Rodrigo Ures, que es un estudioso de toda la obra de María Elena. Qué lindo. Walsh, para trabajar un espectáculo que para el año que viene, ¿no? Estamos empezando mezclando una cosa tan clásica como eso con tecnologías nuevas multimediáticas para el escenario. Que está bueno, que viste que uno siente que ahora todo lo que uno imagina lo puede montar. Total. Qué lindos proyectos, chicas. Celebro que hayan venido, que hayan sido parte del don de la palabra y bueno, que se repita. Sí, dale, vamos. Muchas gracias. Gracias. Me encantó. Gracias a vos en casa por estar acá cada noche. Gracias.